Buenas tardes, señores telespectadores de Muppet Roller 2021, el show de los Muppet, nueva temporada en pandemia, igual los Muppet transmitiendo como siempre. Hoy, ya en el mes de mayo, con un gran invitado. Antes vamos a presentar al panel que nos acompaña el día de hoy. Vamos a comenzar por la señorita, la personal trainer, la señorita Natalia Morales, para quien pide un aplauso. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Walter, Sergio, a nuestro invitado que ya van a saber quién es. Le damos la bienvenida a Mayo. Mayo trae novedades y los Muppet Roller 2020 la vamos a seguir rompiendo. Así que todos invitados a participar de este programa, a comentar experiencias también, lo que quieran decirnos, y vamos, que está bueno este programa hoy día. De todas maneras, el hombre de los cables, del GC, del contacto con los invitados, saludamos a don Sergio Contreras. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Hola, Walter, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Estoy poniendo un logo aquí porque pusimos una información en la página sobre el fondo del 6% de la intendencia, que es un fondo que se dan todos los años a las organizaciones sociales y pueden participar los clubes deportivos. Así que si alguien quiere información, que se conecten con la página de los Muppet, de Muppet Roller, y ahí les vamos a dar toda la información que necesiten las personas que no sepan, porque básicamente esto son fondos que siempre están, todas las organizaciones deportivas pueden participar, y como yo digo, los tienen que ocupar porque todo esto viene de lo que recauda el Estado, y esto es el dinero a nosotros, y si nosotros no lo ocupamos, postulando a proyectos, nos vamos a perder, eso. Así es. Ok. Bueno, chicos, el invitado de hoy es ex seleccionado chileno, patinador. La disciplina, patinaje artístico. Juez, también es juez de patinaje artístico, imagínense, juez. Juez y entrenador, o sea, un apasionado de la disciplina del patinaje artístico. Damos la bienvenida a este programa en esta nueva temporada a Francisco Muñoz, para quien pide un aplauso. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Bravo, bueno, bravo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar. Oye, Francisco, bueno, comencemos al tiro. Como digo yo siempre, vamos a tierra derecha. Y comencemos por saber tus inicios en esta disciplina primero del patín. ¿Por qué te iniciaste en el patín? ¿No hiciste, por ejemplo, o a lo mejor hiciste algún otro deporte? Cuéntanos un poco de tus inicios en esto del patinaje o de algún otro deporte que hiciste en tus comienzos. Bueno, primero saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por también la instancia, la oportunidad de poder exponer acerca de este deporte que nos apasiona tanto a varios de mis colegas, varios compañeros, como es el patinaje artístico. Y yo me empecé a meter en este mundo por un tema familiar. Muchos años atrás, mi abuela tiene tres hijas. Mi tía, mi mamá, que está al medio, y la hermana menor, que es Sibel, la mayor Maritza. La hermana mayor comenzó a patinar en la calle. Entonces, en ese entonces, la gente utilizaba estos patines con correa sobre la zapatilla, y ella en la calle con sus amigas patinando, muy normal. Pero le gustó tanto que empezó a hinchar a mis abuelos, a mi nona y a mi tata, con que ella quería ver más sobre este deporte, empezar a patinar en algún club. Y fue así como ella llegó, la hermana mayor, a el León Prado, donde entrenaba un club de forma regular en el colegio, y ella patinaba junto a su amiga alrededor mientras observaba qué es lo que este entrenador hacía. Entonces ahí es cuando, en este momento, mi familia, por parte materna, comienza a meterse en el patinaje artístico. Luego, la hermana menor, cuando nace Sibel, la mayor Maritza, comienza a decirle a sus papás de que, ¿por qué no la meten en un club? Entonces mi abuelo ahí empieza a buscar dentro de Gran Avenida y encuentra el club, déjeme verlo acá, Sayonara. Y en Sayonara, Sibel, a los 2-3 años que empezó a patinar,
se empezó a meter tanto, a mi abuelo le gustó, a mi abuela le gustó, y decidieron formar un club que es el que está hasta hoy en día, que se llama Universidad de Chile, cerca del año 75, conformado principalmente por deportistas de Sayonara, de León Prado y también del Colegio Santa Cruz. Y ahí es donde mi abuela empieza a entrar en el mundo del patinaje, uniéndose a las asociaciones, siendo parte como delegada en la federación, proyectando a la hija con entrenamientos a las 3. Después mi mamá empezó a patinar, posterior 2 años después de que la hermana menor ingresó. Entonces las 3 hijas ya estaban en el patinaje. Las 3 compitieron por federación, compitieron a nivel internacional. La menor, Sibel, compitió en mundiales, sudamericanos, panamericanos. Entonces ya desde esa altura, todos, 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 era solo patinaje. Y de ahí cuando ya empiezan a bajar con los primos por parte de mis tías, mi hermana, yo, todos en algún momento nos metimos en este deporte. Empezamos a patinar o porque la mamá había patinado o porque la abuela pertenecía a un club. Entonces, todos, aunque sea 1 año, de los 9 primos que somos, estoy perdido ahí, todos han patinado alguna vez. Entonces, yo no entré a ningún otro deporte, sin más por esta influencia familiar que hubo y que me gustó mucho, porque yo empecé, me acuerdo que mi tía, la Maritza, la mayor, viajó a Copiapó, que es donde vive actualmente, y ahí fundó el primer club de patinaje. Y cuando nosotros como familia la íbamos a visitar, yo aprovechaba los entrenamientos cuando chico y ella me prestaba patines de alguno de sus alumnos y yo patinaba en la clase. Entonces ya durante las vacaciones empecé a meterme al deporte y después en Santiago, la Sibel, que es la menor de las 3 hermanas, tenía también diferentes clubes y yo ingresé a uno de ellos que se conocía como Club Los Cisnes, que hoy en día no existe, pero en ese entonces lo administraba y lo entrenaba a las deportistas Sibel Martínez. Y ahí es donde yo empecé cerca del 2000, a ver, yo tenía 10 años. 10 años cuando empecé a patinar. Igual ya era grandecito para lo que idealmente debería ingresar quizás un deportista, pero más o menos a esa altura empecé. De ahí a los 2 años me cambié al Club Universidad de Chile, que es donde también trabajaba Sibel junto con Nelo Mañolfi, y ahí entrenábamos diferentes disciplinas, me prepararon para competir en federación. Dentro de eso tuve la fortuna igual de que como somos pocos hombres en el patinaje, entonces uno como en este caso tiene mayor oportunidades para quizás llegar a competir de forma internacional. Entonces ahí, dentro de eso, yo en el año 2009 quedé seleccionado dentro de una modalidad que es figura y ahí tuve la oportunidad de competir primero en Talcahuano, en un sudamericano. Y ahí competí contra Argentina, Brasil, Colombia. En verdad, muy chico, ellos muy preparados, el nivel ahí se notaba mucho, cómo era la preparación de mis competidores, cuántas horas entrenaban, todo, 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 todo. Entonces ahí fue un mundo totalmente diferente para mí, ya dejar de competir únicamente, primero a nivel de una categoría que éramos 3 en promedio, los que competíamos siempre, a categorías más grandes, donde ya eran 15, era como un cambio muy muy fuerte para mí. Obviamente sigue siendo chico porque comparado con el número de deportistas que hay en las categorías de damas, ahí son muchas más, pero aún así para mí fue como un cambio bastante, bastante grande. Y Mira. después, sí, y después el próximo año, el 2010, competí en Colombia, Medellín, en los Juegos Odesur, también en la modalidad figura. Ahí fui representando igual a Chile. Qué interesante. Bien, Natalia, ¿tú quieres preguntar algo? Porque impresionante la carrera de Francisco. Sí, yo conozco a Francisco, tengo el placer de haber trabajado con él en mi trayectoria como entrenadora, así que tengo una muy buena referencia de él, pero no tenía idea de toda esta historia, así que gracias Francisco, porque aquí hay harto camino que has recorrido y harto que te liga al patinaje. Ahora entiendo muchas cosas, ahora entiendo muchas. Quiero Sí. que ahora pasemos un poco, ya sabemos cómo nació esta relación que tienes con el patinaje, ahora cómo llegas a incorporarte y qué pasa primero, si primero, después de haber tenido tu trayectoria como deportista, cómo llegas a formarte como juez y a formar el cuerpo de jueces y cómo llegas también a ser entrenador, cómo se hace esa articulación ahí desde haber sido deportista. Bueno, ahí resulta que el año 2010, 2011, yo había dejado de
patinar, o sea, no tan de forma continua como era en mi periodo escolar, porque ahí yo había ingresado a la universidad, entonces quería dedicarme al 100% a mi carrera. Yo había entrado a estudiar, estudié licenciatura en química y tuve la fortuna también de que la cancha de la Universidad de Chile estaba dentro del campus donde yo estudiaba. Entonces, en algunas oportunidades, cuando salía temprano de clases, aprovechaba de llevar mis patines o pedirle a mi mamá, como iba mi hermana a entrenar de vez en cuando, a que me trajera los patines y yo iba directamente a la cancha. Entonces era algo más como este gustito que uno tiene cuando ya se sumerge en algún deporte, sea cual sea, que uno no lo puede dejar igual, le gusta después ir a practicar o ir a ver competencias o saber en qué está el deporte. A mí me pasaba eso. Terminé las clases y a veces me iba a entrenar. Cómo me salía, quizás mi condición física no era la óptima en ese entonces porque ya no estaba al 100, pero aún así me iba a distraer, a pasar el tiempo, a liberar. Entonces eso era muy rico en ese sentido. Y ya en mi tercer año de universidad, me acuerdo que mi entrenador, Nelo Mañolfi, que fue uno de los fundadores de la Liga Nacional, la cual lleva igual muchos años, tengo entendido que fue una de las primeras ligas que se formó posterior a la federación, como una alternativa a las deportistas, la cual igual estaban muy ligadas, muy a la par, tengo entendido. Y en el 2013, Nelo me pregunta si es que me gustaría juzgar, que yo con los conocimientos que tenía como deportista, podría hacer un curso y podría empezar a meterme a juzgar a los campeonatos de la Liga Nacional. Entonces lo que se buscaba en ese entonces era primero generar más cuerpos de jueces, porque si bien no estaba tan masificado porque aún no llegaba el programa Soy Luna, entonces no teníamos el boom en el patinaje artístico que aumentó mucho y que era mucha la necesidad de tener clubes, entrenadores, ligas, que hoy en día hay muchísimas. Entonces en ese entonces lo que se buscaba era mantener una continuidad y una estabilidad en el juzgamiento, que el cuerpo de jueces fuese siempre el mismo. Entonces ahí es donde Nelo, junto con los demás entrenadores que conforman la liga, donde también estaba Sibel, Maritza, donde llevan a sus clubes a competir 4 veces al año, más un nacional, se me prepara en este curso, junto con mi prima, Tami Rojas, que también patinó, hija de Maritza, que es la hermana mayor, que vive en Copiapó. Ella estudiando en Santiago también se propuso hacer el curso y nos metimos los dos, que somos los más antiguos en el cuerpo de jueces, a evaluar. Y ahí es donde comienzan a interesarse más personas, apoderados, a hacer este curso, hermanos de patinadoras, expatinadores, y todos ellos, a medida de que se fueron formando con Nelo o con los diferentes profesores de las modalidades, más la práctica que tenían en sí de los campeonatos, es cuando ellos comienzan a estabilizarse en este cuerpo de jueces. Así que desde el 2013 que yo estoy participando ahí, no he parado, se han sumado más ligas porque la suerte que uno tiene como hombre en el patinaje es que es muy conocido. No es como, no es tan masificado para nosotros. Entonces es como, ah, ya, en ese periodo eran 5, por decir un número. Entonces, por lo general, todos conocían a los 5 hombres que patinaban. Entonces, yo iba a un campeonato y me decían, hola, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo te ha ido? Bien, no, ahora estoy trabajando como juez. Ay, en serio, porque yo tengo mi club y estamos en una liga y queremos ver la opción de quizás tener otros jueces o de hacer cursos, cosas así. Entonces de ahí, con estos contactos que fueron mis compañeros de patinaje o que fueron de otros clubes o que eran entrenadores que me conocían, empezó todo esto a llamar la atención de que había más cuerpos de jueces y ver si es que este cuerpo de jueces también, que es lo que uno siempre duda, si es que está capacitado o no, si es que en verdad va a dar el ancho para juzgar un campeonato. Y es así como el cuerpo de jueces a lo largo de los años ha tenido muchas capacitaciones, las cuales las últimas, una o dos, si no me equivoco, las traté de dictar yo porque también se viene toda esta revolución en el patinaje. Muchos cambios que se han hecho y en los cuales no podemos seguir juzgando de la misma forma. Entonces, hay que meterse a cursos de forma online, ahora que están los cursos, los webinars por Zoom, hay que leer los nuevos reglamentos año a año. Hay que estar viendo los campeonatos mundiales para ver cómo se está evaluando, por qué quedó uno primero, por qué no. Entonces, es un trabajo muy continuo que no se puede dejar. Y que uno ya está metido acá. Me acuerdo que hay veces que teníamos fin de semana de corrido, 2, 3 fines de semana seguidos que uno perdía reuniones familiares, o hay veces que los mismos entrenadores tienen que viajar, entonces los compromisos que tienen no los pueden realizar. Es algo que si bien te ata mucho, pero es algo que deja un gustito rico a los entrenadores, a los jueces y a los deportistas. Es algo que igual
motiva a continuar en este proceso deportivo que es muy, muy bonito. Oye, Francisco, aprovechando el mismo impulso, cuéntame un poco, cuando tú empezaste a hacer patinaje artístico, ¿no sentiste un poco de discriminación? Porque la mayoría de los que hacen patinaje artístico son mujeres. Yo te cuento que yo cuando jugaba hockey en el Parque O'Higgins, se formó también la rama de patinaje artístico, donde estaba la señora Miriam, no me acuerdo el apellido de ella, que era la señora don Antonio Luna, que ella hacía patinaje artístico, y en esa época eran el 99,9% eran mujeres y no habían hombres, había una escasez de hombres. Entonces, y sin embargo, yo entrevistando a otros patinadores artísticos, con el caso de este joven que es de San Antonio, no me acuerdo el nombre, Matías Álvarez. el Matías Álvarez, entrevistando a la misma Francisca Cabrera, etcétera, siempre ha habido sequía de hombres en patinaje artístico. ¿Por qué crees Sí. tú que eso se sigue manteniendo pese a que ya han pasado tantos años de eso? Yo te estoy hablando del año 80, el año 80, imagínate, Sí. el año 80, y todavía hay como una escasez, siendo que una disciplina tan completa, en donde hay un claro desarrollo del dominio del patín, incluso le diría yo, mucho más que en hockey, mucho más que el patín carrera, porque hay un dominio de una figura, etcétera, es totalmente distinto. Y además se mezcla un elemento que es fundamental para darle mucha más belleza a esto, que es la música. Entonces, cuéntame, ¿por qué crees tú que se ha mantenido eso en el tiempo? Yo creo que antiguamente la motivación de un hombre para meterse en patinaje se veía un poco limitada por el qué dirán. Al menos yo me sentí así cuando ingresé al patinaje. No era algo que yo le comentara a mis compañeros de colegio, así como, oh, yo hago patinaje artístico. No, fue recién en tercero medio, cuarto medio, que mis compañeros ahí se enteraron porque tenía que viajar también a competir. Entonces, en ese momento, ya pasado varios años, se vinieron a enterar del deporte que hacía. Pero hoy en día está más abierto y lo logro ver como juez, que he evaluado diferentes clubes, porque he visto que han ingresado más hombres que lo que era en mi época. Y también no se sienten tan presionados con el qué dirán, porque hoy en día también tienen el apoyo de la familia. Si el deportista quiere ingresar a un deporte que es masificado únicamente por mujeres, muchas veces hemos tenido la fortuna de que los apoderados lo empujan a que si él quiere realizar el deporte o quiere probar, que se meta. Pero también no hay que olvidar de que siempre está un grupo minoritario que aún está en el, pero es que el fútbol es de hombre, el patinaje es de mujeres. Entonces, no, los deportes para hombres y los deportes para mujeres. Hoy en día siento que eso, esa diferencia en qué puede hacer un hombre y qué puede hacer una mujer, ha ido disminuyendo. Se han ingresado más. También puede ser por la falta de información. Hay algunos clubes que tienen la fortuna de trabajar en plazas, con una buena cancha, y al ver ahí toda la gente, los vecinos que van a que se mueven a diario, preguntan por los clubes e ingresan ahí tanto hombres como mujeres. Hay otros que no se ven en esa fortuna porque están quizás en gimnasios o en lugares donde visiblemente para el público que transita el sector no lo aprecia, pero aún así llega de boca en boca. El no, mi hijo está patinando en esto. Ah, pero está patinando, ¿y dónde queda para ir a probar? Entonces te ofrecen una clase gratis, ven si tu hijo le gustó, si no le gustó. O hay algunos que sencillamente se cambian, ingresan al patinaje, le gustó el deporte en rueda, pero vio que no es lo suyo. Entonces se puede ir a carrera, se puede ir a hockey, pero aún así, si bien no es tan masificado como el para las damas, en el caso de los varones ha ido aumentando paulatinamente, pero ha ido aumentando. Así que Ha ido aumentando. sí. Sí, se ha visto bastante el aumento, sobre todo los más chiquititos. No, no se demoran tanto en ingresar al deporte. Yo veía antes que igual los hombres ingresaban más grandes, ahora desde chiquititos ya están ingresando. Y no hay ningún problema y se les impulsa y tienen mayor competencia. Quizás hay ligas que tienen poquititos hombres, pero hay algunos clubes que sí tienen más hombres, como es el caso de algunos clubes de la Liga Nacional. Entonces se aprovechan esas instancias para que ellos compitan entre sí. Y de esa forma también se motiven porque llegar a una competencia y competir siempre solo, para el deportista en este caso, es igual un poco fome. Ganar siempre sí, pero el no tener una competencia y el no tener un objetivo deportivo te frustra. Entonces ahí las ligas y los clubes buscan estas instancias para también
mantener a estos deportistas que muchas veces son bastante, bastante buenos. Oh, Natalia. Sí, Francisco, me gustaría que retomáramos un poco lo que estábamos hablando sobre tu formación como juez, porque nuestra función también es un poco informar y educar a la audiencia. Me gustaría que nos contaras un poco quiénes componen el cuerpo de jueces, cuáles son el nombre que tienen de su cargo o de su función y cuál es esa función para que la gente también se pueda interiorizar. Además que nos cuentes, yo sé que no solamente trabajas en la Liga Nacional, que fue una de las ligas que dimos a conocer aquí también en el programa, hace algunos programas atrás, pero para que nos cuentes sobre tus otras ligas también, porque hay una pregunta que me están haciendo en los comentarios de Facebook y para eso es necesario que nos introduzcas en ese tema para poder hacer la pregunta. Ay, se me había pegado, disculpe, disculpe. Bueno, partiendo primero por la estructura del cuerpo de jueces, nosotros tenemos diferentes funciones. Dentro del sistema antiguo que existía, que es, y bueno, que se aplica hoy en día todavía en algunas ligas, corresponde al sistema con el nombre de White, el cual lo que buscaba en ese entonces era comparar deportistas, porque no teníamos una escala más objetiva, por decirlo de una forma, en la cual viéramos como en un partido el que tiene más goles gana, así de simple. En esta forma, como las deportistas mostraban coreografías diferentes entre sí, pero con elementos técnicos en algunas veces parecidos, lo que se hacía era comparar una deportista con otra. Entonces, esta función de evaluar la lleva, como lo hemos dicho en estas oportunidades, el juez. El juez es el que evalúa la parte técnica y la parte artística de una patinadora durante su rutina. ¿Cómo estuvo el salto que realizó? ¿Si llegó a las vueltas? ¿Si el trompo dio las vueltas mínimas? ¿Qué dificultad tuvo el trompo? ¿Si el trabajo de piso realizó tantos giros? ¿Qué tipos de giros? ¿Si se sabe dominar bien en el patín? Todas esas cosas, el todo es lo que tiene que ver el juez. Y en el sistema White está la nota A, que es el mérito técnico, y la nota B, que es la impresión artística. En el mérito técnico, el juez ve la calidad de los elementos solamente técnicos, saltos, trompos, trabajo de piso, piruetas, si es que la deportista es de un nivel más bajo. Entonces, todo eso es lo que le va a arrojar una nota. Pero había un problema que se mantuvo durante varios años, que es con la nota B, con la impresión artística, la cual no había cómo evaluarla. Entonces, muchas veces se daba un rango respecto a la nota A. Es decir, yo me acuerdo cuando yo patinaba que lo que se hablaba en ese entonces, porque yo no sé si los jueces evaluaban así, era de que, ah, te sacaste un 6.0 porque la escala era de 0 a 10.0. Entonces, ah, tuviste un 6.0 que era más o menos un promedio habitual en el campeonato. Entonces, tu nota B debería ser un 5.8, ya porque te bajaban unas décimas. O si fue muy bueno artísticamente, un 6.2. Entonces, estaba este rango. Y ese problema era el que se trataba de solucionar y es lo que se está haciendo hoy en día, darle un carácter más objetivo al juzgamiento. Volviendo a la estructura que me fui hacia otro lado, tenemos a los jueces, que son los que evalúan, tenemos al árbitro, que es el que regula que lo que se esté realizando en el programa sea lo que indica el reglamento. En caso contrario, él indica las penalidades a los jueces, por vestuario, por faltas de elementos, por agregar elementos, porque su música Mira. duró más, porque duró menos. Todas esas penalidades, él se las entrega a los jueces. Y en el sistema White, no sé, les dicen, ya, el deportista tuvo un 6.0, pero le faltó un elemento, entonces se le va a descontar 0.5 en A. Entonces, el juez, dentro de su escala, tiene que poner un 5.5. Y ahí es donde evalúa. Luego tenemos al asistente que a veces se trabaja con él, a veces no, y depende en verdad de la cantidad de integrantes que tenga un cuerpo de jueces y también de el financiamiento que dé el club para un campeonato, porque ya se le paga a persona por persona. Entonces, obviamente el club a mayor cantidad de personas, el costo le sale mayor. Y ahí es donde se sopesa un poco. Entonces, en algunas ocasiones, el árbitro hace también la pega del asistente. Eso. ¿Y tu rol, Fran? Mi rol, el que estuve manteniendo por varios años, es de árbitro. Árbitro y en algunas ocasiones juzgaba también. Cuando éramos muy poquitos o se veía el tema de dos campeonatos en un mismo fin de semana, el cuerpo de jueces se dividía y ahí tenía que hacer doble función. Entonces yo trabajaba de árbitro y de juez. Entonces ahí estaban las dos.
Y estas notas son ingresadas por un calculista, el cual en un software ingresa toda la categoría, los nombres, el club o país, y va ingresando nota por nota, juez por juez. Y él ve si es que se ingresaron bien, si el software realizó los empates, porque antiguamente todo se hacía a mano. Se hacían tablas de desempate, victoria, sumando. Entonces ahora todo se ingresa al computador y en 2 segundos está el resultado listo. Es ahí increíble. Eso es lo bueno. Oye, en qué increíble, Natalia, cómo la tecnología se ha ido incorporando también en el ejercicio. Francisco, aprovechando la misma consulta que te hizo Natalia, ¿cuánto es el mínimo de jueces requerido en una competencia? ¿Cuánto es lo mínimo que se puede dar? Lo mínimo que al menos nosotros ofrecemos son 5 para llevar a cabo el campeonato. 3 jueces evaluadores porque necesitamos número impar y de mínimo 3, el árbitro y el calculista. Y el La Liga calculista, Nacional nos pide 7 porque ellos necesitan 5 jueces evaluadores, un árbitro y el calculista. En ese caso teníamos la cantidad, todo esto estoy hablando de 2019, estaba la cantidad de jueces, éramos cerca de 10 personas en el grupo. Y no había problemas con llegar a esa cantidad. Entonces, a mayor cantidad de jueces, igual no se veía tanto el si es que un juez le daba mayor nota a una deportista, había otros 4 que podían regular esa alza. Entonces, a mayor número de jueces, obviamente va a ayudar mucho mejor a la objetividad de la competencia. Oye, y aprovechando lo mismo, Natalia, dentro de la organización de un torneo se les considera un pago a los jueces, ¿verdad? ¿Eso es un pago acordado con el club que realiza la competencia o existe, hay un cobro estandarizado por parte de los jueces? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Cómo se ha ido manejando eso en el tiempo? Ahí depende netamente de cómo los cuerpos de jueces se pongan de acuerdo con sus ligas o con los campeonatos de los clubes independientes. Entonces, por ejemplo, la Liga Nacional nos dice que ellos van a tener 4 campeonatos en su circuito, un campeonato nacional, y nosotros como cuerpo de jueces les presentamos nuestra propuesta de cobro para ese año. Entonces les decimos, los jueces pueden cobrar o por hora, que se hacía en un momento, o por jornada. Y la liga es la que está o no de acuerdo con lo que nosotros le proponemos. Y también pueden consultar, no sé, yo tengo el Club Universidad de Chile, por dar ya que lo nombraba. Entonces el Club Universidad de Chile quiere hacer un campeonato. Ellos lo quieren organizar y quieren invitar a todos los clubes de Santiago. Entonces, ¿cuánto me va a salir Francisco? Mira, en verdad, esto sale la hora, en verdad, en una hora pueden salir tantas deportistas, entonces en un día podríamos juzgar tantas, y ahí como que uno le saca un promedio al club, que es el que te contrata, para ver cuánto le saldría. Pero todos estos montos son propios de cada cuerpo de jueces, que hoy en día yo tengo entendido que hay activos, 5 cuerpos de jueces. ¿Y cada uno de mínimo 5 personas o por Ahí ahí? ya depende del acuerdo con cada uno, porque por ejemplo en algunas ocasiones nos tocaba juzgar cuando habían campeonatos paralelos que nosotros les llamábamos, nos tocaba uno en Copiapó y otro en Viña del Mar, entonces la mitad del grupo se iba para allá, la otra mitad para allá, y en algunas ocasiones o alguno de los integrantes tenía problemas con sus estudios, tenía compromisos laborales, familiares y no podía asistir, y ahí es donde el árbitro, en este caso era yo, o era Tami, o era Sebastián, los diferentes que han formado el grupo, tenían que hacer doble función. Y ahí es donde se le decía al club organizador o a la liga que solamente por esa instancia iban a haber 4 personas. Mira, hay todo Oye, bueno, Francisco. no es diferente lo, disculpa Natalia, no es diferente lo que pasa también en hockey. Dale, Natalia. Sí, Francisco, para que nos cuentes en cuántas ligas estás involucrado, estás trabajando, independiente de lo que esté o no esté activo, pero donde tú te has desarrollado. Si puedes decir los nombres, por supuesto, para Sí, que nos cuentes y lo digas. prefiero igual decirlos, Natalia, porque todas las ligas se van a ver beneficiadas, o sea, en verdad, dependiendo de cuántas Así es. personas vean esto, cuántas les interesa el deporte, pueden, obviamente yo prefiero que se vayan a la Liga Nacional, que es la que me formó, por eso yo tengo como este aprecio con ella y es el acuerdo que yo le he explicado a todas las ligas. La Liga Nacional me formó como juez y yo ya partí con ellos, entonces abro el calendario con ellos. Hacemos las capacitaciones con ellos, tenemos el apoyo principal, pero aún así puede que algún club no se quiera ir a esa liga y se puede ir a otra. Y dentro del tren, desde el 2003 hasta la fecha, sin contar pandemia, hemos trabajado como cuerpo de jueces y yo personalmente en 8 ligas. Ha estado por nombrarlas para
nuestro público, está la Liga Nacional, que ya la nombré, Equequeria, LIPAC, LIPACH, la Liga Tercera Región, que se formó hace un par de años, LIPAREVAL, que no sé si aún sigue activa, pero era de la región de Valparaíso, LIESPAR, que era una agrupación de colegios, ¿cuál más me podría? La Liga del Pacífico, que también estuvimos jugando hasta el 2019. Y ahí, dentro de todas esas ligas, uno por diferentes razones, hay veces que continúa y hay veces que no. Lo bueno que hoy en día nosotros igual nos hemos afiatado mucho con otros cuerpos de jueces. Tenemos uno donde trabaja Michel Duclerc, entonces los dos grupos, que antiguamente no se hacía con los cuerpos de jueces, cada uno trabajaba de forma aislada. Entonces hoy en día igual estamos dentro de la idea de que tenemos que unificar el cómo se juzgue, porque si yo tengo un club en una liga y lo llevo después a otra liga, la idea es que los jueces igual estén más o menos en el mismo criterio. Entonces, nosotros dejamos de trabajar en una liga y le dijimos, Michelle, ¿a ti te acomodaría esta? Bien, hoy Michelle, tú has sabido de esta liga, entonces la información ahora en los grupos es un poco más dinámica. Y hoy en día continuamos con... bueno, seguimos con la Liga Nacional dentro de lo que es la pandemia, pero también hemos estado con Liga Equequeria, estuvimos hasta el 2019, la Liga del Pacífico, la Tercera Región, o hay veces que nos llaman a campeonatos independientes, que me han llamado a Vallenar, Chiloé, Coquimbo, Copiapó, campeonatos independientes, y así hemos estado, dentro de todo Chile hemos tenido la fortuna de movernos como cuerpo de jueces. Qué bueno. Oye, Natalia, creo que hay varios saludos por ahí, ¿eh? Si los pueden leer. Sí, vamos a dar espacio a nuestros saludos también a toda nuestra audiencia. Damos saludos a Alejandro Sepúlveda, un fiel seguidor también de los MAPES. Así que un saludo para él. Él nos está planteando una pregunta que la vamos a desarrollar a la vuelta de nuestro próximo bloque, para que no crea que no la vamos a decir. Le damos un saludo a nuestro psicólogo deportivo que nos está viendo y nos manda un saludo también, Fernando Farías, ya va a hacer su aparición también en este programa. Nos escribe Maritza Martínez González y me pone tremendo aporte a nuestra disciplina, un estudioso. Gracias, tía. Linda. Nicolás Pizarro nos pone ahí aplausos. Gabriel Rojas Martínez, grande Panchito Seco, otra de nuestras seguidoras, fans número uno también de los MAPET, Ingrid Sangüesa Rabanal de los Vilos, nos pone hola. Un saludo a todos los jueces, en especial a todos los que están días completos pasando frío o calor y a veces hambre. Ay, sí, yo lo vivo, sí, yo sé que Francisco Natalia también lo sabe. Apoyar, sí. Un abrazo desde Los Vilos, la mamá de Carnavalito. Bueno, yo fui jueza de la hija de Ingrid, así que sé lo que significa eso. Ella nos menciona ahí Grande Lipach, que es a la liga a la que pertenece, una de las ligas en las que está también Francisco. Nicolás Pizarro, Francisco, crack. Sibel Martínez, saludos Francisco, y así tenemos varios saludos para Francisco y algunas anécdotas también de lo que pasa con el cuerpo de jueces, que es real. Uno dice, bueno, sí, están ahí sentados, sí, efectivamente, los jueces estamos ahí sentados, pero sentados todo el día, y todo el día maquinando ahí con nuestra mente, coordinando y sacando cálculos también, porque si bien hay un calculista, uno también debe generar ciertos cálculos en su hoja y con las deportistas que están. Así que es un gran trabajo y con frío, con calor, a veces con no las mejores condiciones, y la pasión nos tiene ahí y ahí estamos hasta el final por y para la disciplina. Ok. Oye, chicos, muy entretenida la conversación. Vamos a ir a la primera pausa, ya terminamos el primer bloque, y volvemos con todo lo que tenemos que preguntarle acá a Francisco, para cada vez interiorizarnos más de lo que es ser juez y las cosas que hay que pasar también para ser juez, ¿eh? Así que vamos y volvemos, chicos. Vamos, Sergio.
estamos. Ya, chicos, segundo bloque Muppet Roller 2021. Ya, el show de los Muppets, nueva temporada, con un gran, gran invitado, un apasionado del patinaje artístico, juez, entrenador, toda una vida ligada al patín desde la familia, desde su mamá, sus abuelos, por ahí, toda una historia que ya nos contó Francisco Muñoz hoy día en el programa. Vamos, Natalia, entonces, a la pregunta que tenía alguien de los que escribió acá para Francisco. Así es, vamos con la pregunta. Aprovecho de entregar más saludos. Arístides Colmenares, buena Francisco, pone aplausos. Y Alejandro Sepúlveda nombra ahí y destaca a nuestro José Guzmán también. Así que le mandamos un saludo. Por razones de trabajo no nos pudo acompañar, pero está ahí siempre con nosotros, al igual que Fernando y nuestro Cristian Fría. Te dejan la siguiente pregunta, Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo puedes resumir el desarrollo de las ligas privadas en Chile? Ya. La verdad es que el desarrollo de las ligas privadas, por darles un apellido, ha ido aumentando mucho, mucho, mucho. Como les nombré, hay 8 ligas en las cuales trabajé con mi cuerpo de jueces, pero también hay varias ligas en las que no estamos y en las que trabajan otros cuerpos de jueces. Entonces, ha ido aumentando tanto a razón de que las deportistas o estas niñas y niños quieren ingresar a patinar, que los clubes comienzan a aumentar su tamaño y necesitan también ir a llevarlos a medir a otros lados. Entonces, comienzan a surgir varias ligas. Tengo entendido de que el 2020 ya habían 4 ligas nuevas que querían empezar a trabajar ese año cuando empezamos con la pandemia, pero se ven muy a veces presionadas por cumplir con todos los requerimientos que necesitan. Como por ejemplo, yo como liga privada necesito tener un cuerpo de jueces, necesito entregar un programa que se cumpla a tiempo, necesito quizás tener un sistema de comida en el cual voy a entregar o no almuerzo, necesito regular cuántas personas van a asistir, si voy a tener estacionamiento. Entonces, si bien son muchas aristas las que tienen que tomar las ligas, hay varias que se han desarrollado bastante bien. Hay algunas que tienen mucha más experiencia y por lo tanto a lo largo de los años han ido mejorando sus metodologías y sus formas de desarrollo, pero hay otras que están recién iniciando. Entonces, si bien es una oportunidad buena para la participación de nuevos clubes, también creo que hay que tomarlo con bastante responsabilidad. Pueden formarlo clubes con conocimiento en el patinaje o apoderados que estén siempre inmersos en este deporte o entrenadores, pero deben también saber de que hay que cumplir con un estándar bueno para que las deportistas se motiven, los papás se motiven y no vean que esto es como una lata, así como hoy campeonato otra vez, funciona súper mal, y en verdad los jueces no sé si son buenos, no, y así, dentro de la duda, no. Ya, pero que se han desarrollado, que han aumentado mucho, mucho, a lo largo de todas las regiones, porque tenemos muchos clubes. Ahí quiero volver a lo que es la Liga Nacional, porque en el norte tenemos 4 clubes, 2 de Atacama y 2 de Coquimbo. En el centro tenemos 8 en la región metropolitana, 1 en Valparaíso y 1 en Libertador Bernardo Higgins. Y en el sur tenemos 5 en Biobío y 1 en Ñuble. Entonces usted va a encontrar el deporte. Si su hija o su hijo está interesado, métalo en un club, pregúntele si es que compite a nivel federado, si compite en ligas, cuál es el objetivo de ese club, a dónde quiere ir, y qué es lo que también quiere su hijo como deportista, porque eso es súper importante. Mira, qué interesante. Sergio, ¿tú querías preguntar? Sí, al tiro. Francisco, discúlpame que estoy medio hecho mono acá, así que... mira, estás hablando de los torneos, de las ligas, de cómo funcionan. Lo que yo te quiero preguntar, si tú tienes conocimiento de que estas ligas funcionan de repente con algún tipo de financiamiento del gobierno, como del IND, por ejemplo. Yo sé que algunas ligas, y depende en verdad mucho de los clubes, porque hay clubes que trabajan de la mano con la municipalidad y les piden apoyo y financiamiento a ellos. No estoy claro si es que trabajan directamente con el IND, okay. Pero lo que sí he visto, por ejemplo, en el caso de Talcahuano, que hay un club allá, ellos trabajan directamente relacionados con la municipalidad. También en Santiago hay un club en la Florida, al cual les prestan un gimnasio, y la municipalidad aparte les da un apoyo económico, tengo entendido. Entonces, si bien las ligas organizan a todos estos clubes, o los clubes ingresan a una liga ya formada,
Puede que la liga tenga un aporte, o también puede que como club organizador, el club organizador de X nombre en la Florida, yo organizo un campeonato, entonces voy directamente al municipio a solicitar ayuda económica. Se pueden dar ambas instancias. Se pueden aportar, también he visto con los buses, sobre todo los de regiones cuando tienen que venir a Santiago, o en caso contrario, de Santiago tienen que viajar a regiones. Se les ayuda quizás con el alojamiento o la alimentación, con implementos deportivos en algunas instancias. Entonces, de que hay, hay. Depende de los municipios. Yo no sé si a nivel más grande como IND o apoyo ya de gobierno nacional se dé. Pero al menos tengo la certeza de que algunas municipalidades sí ayudan a sus clubes. Ok. Mira, yo Okay. te comento porque igual el IND, el fondo, IND, el Instituto de Deporte, Instituto lo que Nacional del sea, Deporte, sí. sí, ¿ya? Les permite financiar un torneo o una competencia completamente. Y eso es lo que muchos clubes tienen desconocimiento. Pueden organizarse varios clubes. Pedir un financiamiento al IND, eso se hace a finales de año o a principios de año, y perfectamente pueden financiar toda una competencia porque pagan los técnicos, los jueces, los premios y un montón de otras cosas. Así que eso es un tema muy importante y yo pienso que Sí. podríamos hacer un programa especial para eso, porque yo me he leído todos los documentos que hay del IND. Y ahí sale y podríamos estarle explicando a los clubes cómo pueden financiar ellos mismos una liga, un campeonato o cualquier cosa. Muy buena información esa, porque también los clubes y las ligas, tengo entendido de que ellos deberían regularizar sus situaciones con la personalidad jurídica al día, con varios requisitos que les piden los municipios y quizás también el IND, y de esa forma hay platas que no se están utilizando para llegar a fomentar más el deporte como liga o como club. Ajá. Natalia, ¿tú le ibas a preguntar algo también a Sí, yo Pancho? quiero, sí, Fran, antes de pasar al próximo tema que nos interesa, bueno, primero agradecer a Connie Ponce, que aquí dice, qué grande mi entrenador, qué rico que empiece a aparecer aquí toda la gente involucrada con el patinaje, que ha trabajado con Francisco y que pueda hablar aquí de todas las aristas. Lorena Villalobos Ruiz, saludos, Pancho. No, y gracias. Sí, lo que yo te quería preguntar, nos quedó pendiente, para que nos des una pincelada rápido, ¿cómo y cuándo llegas a ser entrenador? Y lo que me interesa saber, que lo hablamos un poco con Arturo, es que el cuerpo de jueces también tiene un rol importante en en el directorio de la Liga Nacional. Si nos puedes contar, no sé si a grandes rasgos nomás, no quiero el detalle, pero a mí me parece destacable porque yo también participé como cuerpo de jueces en una liga, pero solamente éramos el cuerpo de jueces. No tomábamos otro tipo de decisiones en conjunto con la liga, o no éramos parte de toda la liga para todas esas decisiones. Y eso me parece muy rescatable, que estén todas las aristas involucradas en una liga, para que nos cuentes. Voy a empezar entonces con el tema de cómo ingresé al directorio de la Liga Nacional, porque dentro de los primeros años yo funcionaba como juez solamente, en el cual Nelo o alguno de los entrenadores o alguno de la directiva en ese momento nos informaban las fechas y nosotros íbamos a evaluar. Pero me gusta mucho cuando estoy en un tema meterme demasiado con eso. Entonces empecé a leer otros reglamentos, empecé a estudiar, empecé a buscar danzas, todo lo que tuviera relación con el patinaje. Y creía de que ya desde antes de que empezara el cambio a nivel internacional, junto también con recomendaciones que hacía Nelo, que hacía Sibel, que hacían varios entrenadores, que el juzgamiento debía cambiar, que se debía evaluar de otra forma, que debíamos tener quizás pues, los elementos hechos, los elementos no hechos, que dieran ciertos puntos. Entonces, dentro de toda esta búsqueda, no me acuerdo si me pidieron o no, pero yo ingresé. Fue como, voy a ingresar acá porque quiero modificar estos reglamentos. Quiero que en verdad empecemos a avanzar como liga y no nos quedemos estancados. Necesitamos actualizarnos. Entonces se empezaron a modificar desde las bases, desde nivel escuelita, desde, perdón, lo más básico cuando ingresan las niñas a competir hasta lo más avanzado. Entonces acá es donde
De a poquito ingresé a la parte de la directiva y tenemos ahora alguien que aporta en conocimiento como los entrenadores, la voz de los entrenadores, que es hoy en día Sibel Martínez, que ella como entrenadora de Universidad de Chile y Estadio Español forma parte de la directiva. Estoy yo como parte del cuerpo de jueces, como árbitro, en el cual me desempeño en la modificación de los reglamentos, voy actualizándolo año a año, voy comparando con reglamentos internacionales, si es que hay que sacar algo, quitar algo, y toda esta información nueva, hacérsela llegar a los entrenadores, porque justamente, ¿qué es lo que yo veía cuando chico? Y que quizá, disculpen a los jueces que habían en ese entonces, pero yo veía de que no había una conexión, quizás lo vi mal, pero no había una conexión entrenador-juez. No estaba este feedback desarrollado. Entonces, yo lo que quería hacer era eso, era de que por qué yo puse esta nota, qué es lo que yo estoy viendo que la deportista no está haciendo ahí, y si el entrenador en verdad estará claro que eso no lo está haciendo, o quizás no se dio cuenta, quizás lo pasó por alto. Entonces, prefería yo dar este nexo para que, mira, en verdad tu deportista, yo le di esto malo, esto malo, esto malo, ah, sí, tienes razón. O me puede decir, no, en verdad yo no lo vi así. Y ahí está este debate, que es súper bueno, porque puede que yo tenga razón o puede que el entrenador tenga razón, puede yo haberme equivocado como él. Entonces, toda esta ayuda que nos hacíamos era para mejorar que la deportista en un próximo campeonato viniera mejor preparada. Y ahí es donde está también Arturo, está Cristian en la parte informática, toda esta base de datos que tenemos ahora, en la cual se suben las notas a la página, tenemos todo muy digitalizado, ahora último con Arturo que nos ayuda a las transmisiones en vivo por Facebook, para que como están en diferentes regiones las deportistas, toda su familia pueda también ver los campeonatos, y ahí es básicamente donde me envuelvo en la directiva de la Liga Nacional. Y también es lo que trato de hacer con las otras ligas. Trato, yo siempre les digo de que los primeros campeonatos voy a conversar con los entrenadores para explicarle cómo es el método de evaluación que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿En qué deben preocuparse? ¿En qué no? Todas estas cosas, el reglamento es ambiguo, hay que cambiar algunas partes. Trato, quizás a algunas ligas les guste, quizás a otras no, pero prefiero que haya siempre esta conexión entrenador-juez mientras sea dinámica y que no sea alargar el campeonato por puras reuniones, no, sino que ir directo al hueso y mejorar esa parte. Y Oye, respondiendo interesante. estaba ahí Natalia, que era respecto a lo, como entrenador tengo entendido, ¿no? Como entrenador, en el Club Universidad de Chile yo tenía dos compañeras, dos amigas hasta el día de hoy, que son Julieta Gallagher y Jacqueline Gallagher. Y ellas en el 2018 me dijeron, yo ni se me había pasado por la cabeza empezar a hacer clases, y ellas me dijeron que querían ver la posibilidad de empezar a implementar dos modalidades que eran las que yo me estaba desarrollando, que era figura, que es cuando yo competí como seleccionado, que figura en el patinaje artístico, quizás en algunas canchas han visto unos círculos pintados o algunas como E Sí, dentro de un circulito. una exactamente. Y esa misma, ya. Eso es lo que hacen los figuristas. Los figuristas hacen dificultades sobre una línea. Y sobre esa línea hacen giros y la idea es que no se salgan, mantengan una velocidad constante, una postura correcta, todo esto, esta parte técnica sobre estos círculos. Y la otra modalidad que también me estuvo interesando mucho, sobre todo cuando empecé con los últimos años de deportista, que no alcancé a competir en federación, y como juez, que es la modalidad de danza, que es donde el patinador debe seguir, debe realizar diferentes dificultades con los pies, giros en un pie, giros en dos pies, al ritmo de una música, y conectarlos de forma armónica. No solamente hacer un esquema por hacer, no es como libre, que son saltos y trompos, sino que acá es netamente realizar pasos y giros en un pie, conectándolos con un tango, con un vals, con diferentes posturas dependiendo del ritmo. Y ahí es donde Julieta y Jacqueline me dicen si es que quería trabajar en el club de Pirque. Y ahí comencé en el 2018 con ellas, el primer año preparando a las niñas muy rápido porque había que llevarlas a federación, me acuerdo, y mi primer campeonato como entrenador, muy, muy nervioso porque yo entraba hace mucho, no veía a la mayoría de los entrenadores que estaban en ese entonces en federación, que siguen también hoy, porque me vieron como patinador, como deportista. Y yo entrar ahí y sacar a pista a deportistas fue igual, no sé, me lo cuestioné en un momento, estaré haciendo lo correcto, estaré bien preparado. Ellos llevan muchos años más que yo, ¿por qué estoy acá? Pero en el transcurso de ahí me fui tranquilizando de a poco. Entonces quizás sea mi quinto, no sé. Ahí las deportistas, bien. Al menos me pude afiatar bien, todo el tiempo hay que estar renovando las metodologías, hay que estar estudiando de más, en pandemia aprovechando de mejorar el conocimiento con los cambios de juzgamiento y los cambios de evaluación. Entonces,
Hasta el día de hoy trabajo en con Pirque, lamentablemente ya no continúo, pero hoy en día tengo la fortuna de estar en otros tres clubes que son Villamacul, donde trabajo con Nicolás Salinas y en su momento con Macarena Rojas también. También trabajo en el Club FAM de la Florida con Macarena, Fernanda y Alejandra. Alejandra que danzaba, y Ignacio también que es nuestro coreógrafo. Y también en la Florida, en el Club Las Lomas, que ahí estoy con Macarena. Entonces, mi apoyo hoy en día es de estas modalidades, de danza principalmente, porque ya figura, no la estoy enseñando tanto, pero danza sí. Ah, ok. Oye, oye, Francisco, aprovechando el mismo tema que estamos tratando ahora, ¿no ha existido por parte de la Federación o de la Liga Nacional, etcétera, o de las otras ligas, juntarse para unificar los criterios? Porque te hago esta pregunta porque hay algún tipo de certificación internacional, me refiero, para las competencias en el extranjero, que te certifique lo certifique a uno como juez en ciertas modalidades de competencia, por ejemplo. Sí. Antes había una institución que se llamaba ¿Ya? FIRS, la cual era la entidad internacional que regulaba todos los Sí. campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundiales, y obviamente ellos tenían que preparar a los jueces y los que postulaban eran jueces federados de cada país. Entonces Chile tenía su cuerpo de jueces a nivel federado y ellos los enviaban para prepararse, para realizar cursos y ver si es que estaban aptos o no para evaluar campeonatos a nivel mundial. Entonces ellos te daban la acreditación. Pero partiendo de atrás, ¿y qué es lo que hoy en día hace Federación? Primero certifica a los jueces para ser parte de la Federación. Es decir, ellos van a estar avalados y respaldados por la Federación Chilena de Hockey y Patinaje. Después de Ya. eso, y asumo yo que dentro de un largo transcurso de años o viendo la capacidad de evaluación de un juez, es que ellos ahora pueden postular o son enviados por la Federación, no lo tengo muy claro, para certificarse con una nueva institución que se conoce como World Skate. Y la World No voy a Skate, escribir. que hoy en día es la que regula todos estos deportes en rueda, patinaje, skate, carrera, hockey en línea, hockey en cuatro ruedas, todo, creo, bastantes deportes, no sé si son Claro. alrededor de 10 en rueda. Y ellos ahora entregan la certificación. Entonces, se hace de forma anual o bianual. Este año y el 2020 se realizó por medio de webinar, por Zoom, en el cual ahí los jueces o entrenadores se iban capacitando y recibían la certificación respectiva. Y eso los avala a nivel internacional de un juez ser capaz de juzgar campeonatos panamericanos, sudamericanos o de sur, campeonatos europeos, Copa Alemana, campeonatos mundiales. Y a los entrenadores también. A los entrenadores en verdad los avala para tener un respaldo ellos mismos como que yo estoy actualizado en la enseñanza de este deporte, que no me estoy quedando atrás. Entonces también ahí los apoderados y los deportistas saben de que su entrenador tiene una trayectoria, saben de que se está capacitando, de que tiene deportistas o ex deportistas mundialistas. Y todo eso es lo que al entrenador le va generando un currículum y va haciendo que su club vaya creciendo y vaya siendo, entre comillas, uno de los más fuertes también. Por lo tanto, se desprenden de tus palabras que existe, por lo tanto, valga la redundancia, una especie como de respaldo de la federación para sus jueces. ¿Qué pasa si los jueces no están respaldados por la federación? ¿Pueden ejercer de igual manera la actividad? Creo que no, porque yo al menos no juzgo federación, nunca he juzgado Ya, federación. ya. Y muchos de los jueces que estamos trabajando en ligas somos, voy a hablar quizás por otros y no sé si estaré en lo correcto, pero son de ex deportistas que se juntan, se preparan, asumo yo, estudiarán los reglamentos y todo y se dedican a evaluar. Hay otros que pueden buscar certificación afuera. A veces pueden hacer cursos en Argentina o en otros países. Argentina habitualmente porque como está cerca y está mejor, hubo un periodo en que estaba muy bien comparado con Chile, entonces varios entrenadores ayudaban a formar jueces acá. Entonces yo lo que creo que hoy en día Federación está haciendo es regular el proceso de los jueces que tienen, porque si bien tiene muchas ligas, muchas. Federación se desglosó en varias ligas, por decirlo así. Tenemos Liga Arica, Liga Norte, Centro Norte, Liga Centro, Liga Costa, Liga Sur, muchas creo que son como ocho. Y al tener tantos campeonatos, lo que yo veo desde afuera es que se vio en la necesidad y en la obligación de preparar gente porque no daban abasto la cantidad de personas que tenían. Entonces, dentro de esta regularización es donde ellos crean el programa para crear jueces
federados, obviamente bajo sus propios cursos y estatutos. Los jueces que no están ahí pueden perfectamente jugar en liga. A nosotros se nos da el caso y nos preguntan, necesitamos jueces para un campeonato y necesitamos que sean federados. Y les decimos, no, no somos federados, no tenemos certificación de federación. Pero ya, yo te puedo decir de que hemos jugado en tales ligas desde tal año, te puedo mandar como nuestra carta de presentación, si es que te conviene o no. En algunos casos solicitan que sean federados por el tema del IND, porque creo que ahí, no sé, porque como no hemos participado de esa forma, les prestan plata a los clubes o les proporcionan ahí para financiar a estos jueces. Ayuda. Okay. O sea, hay un tema también ahí de diferencia en cuanto a las organizaciones de jueces. Pues te lo comento, ¿por qué? Porque este mismo fenómeno pasó hace unos años atrás con los jueces, con los árbitros de hockey, que también hubo una división en los árbitros. Algunos formaron una agrupación que se llama CHAT, y están los árbitros que son CNA, que son el Cuerpo Nacional de Árbitros, que ven directamente de la federación. Sería bueno, desprendiendo de esta idea, que se unificara todo para que hubiese un criterio general mejor y no tener distintos tipos de jueces. ¿No sería mejor que todos fueran iguales? ¿O la igualdad no podría ser, ya que está tan de moda el tema de la igualdad? ¿No sería mejor que hubiese una igualdad también en los jueces para que no hubiese esta diferencia? Me refiero a que a lo mejor hay clubes que se sienten que quieren tener un árbitro, un juez federado, y no existe a lo mejor un tipo, entre comillas, podría decirse, de discriminación Yo creo que por ser o sí. no federado, ¿sí? ¿Y qué Sí, habría creo que que... hacer para eso, Francisco, para unificarlo? ¿De dónde tendría que nacer esto? ¿De la federación? ¿De ustedes acercarse a hablar con los cuerpos de árbitros, de jueces, perdón, de la federación? ¿Cuál tendría que ser el teje-maneje para lograr esto, una unificación en los jueces? Yo creo que una certificación que es válida y que es reconocida por todos los cuerpos de jueces y por todos los clubes, cuando uno le pregunta si es que está avalado por quién, los cuerpos de jueces, yo lamentablemente con el cuerpo de jueces en el que estoy, decimos, no, disculpen, lamentablemente no. Tengo igual la fortuna de que ellos están capacitando la Liga Nacional a jueces. Entonces, pero lamentablemente ahí es donde voy, puede que para otra liga o para otro club me diga, es que no sé si es de peso, no sé si me conviene. Entonces, para solucionar eso, quizás sería bueno de que el núcleo donde se forman todos estos jueces sea la federación. Trabajen o no con ellos. Porque en una de esas yo me puedo formar en la federación, pero no estar obligado a trabajar con ellos. Que no sé si eso es lo que ocurre hoy en día, pero en el caso que sería muy bueno, como recomendación, quizás que un juez se inscriba para participar de un curso y pueda trabajar con ellos o no, no tenga ninguna restricción. Ahora, la unidad en cuanto al criterio de juzgamiento creo que también es parte de la federación, pero ahora hay que ver en verdad. Y qué es lo que yo he visto en el transcurso de mis años. Yo he conocido entrenadores muy, muy buenos, demasiado buenos, entrenadores que tienen excelentes deportistas, entrenadores que me hicieron clase a mí como seleccionado o como deportista en la Universidad de Chile, que conocí en competencias también, pero creo de que uno tiene diferentes metodologías. Creo yo de que un buen deportista no necesariamente es un buen entrenador, y lo mismo pasa al revés, un mal deportista no necesariamente es un mal entrenador. Entonces, puede que en estos casos, para definir un ¿Ya? ¿Se nos quedó pegado? ¿No? hay un problema técnico ahí, espérenme. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ahí Ahora volvió el sí. audio. Ahí sí. Ahí Sigue estamos. hablando. Sigue ¿Cómo? hablando ¿Qué nomás, pasó? Francisco. ¿Me veo, no? Sí, sí, Déjeme sí. ver. Sí, te ves, perfecto. Sí. Dale ¿Se nomás, ve, Francisco. Natalia? No estoy seguro. Sí, ¿Se te escucha? escuchamos. Sí. ¿Aló? ¿Ahí sí? Aló, sí, te escuchamos, te vemos y te escuchamos. No, problemas técnicos. Tenemos. Se Da, tiene que hay volver a una pausa. conectar. Se tiene que volver a conectar, Francisco. Tiene que Oh, volver muy, ahí oye, muy a entretenida conectarse. el tema de los jueces y todo, Natalia. Es todo un Es todo tema. un mundo, ¿eh? Es todo un mundo. Sí, sí. Se mueven un montón de cosas. Y fíjate que haciendo un paralelo con los jueces de hockey,
es casi lo mismo, el mismo fenómeno, y haciendo un paralelo con los jueces de carrera, exactamente lo mismo. Por lo tanto, las soluciones para que ellos estén unificados serían más o menos las mismas, ¿eh? Para hacer como una pincelada y para poder unificar criterios. De todas maneras, tienen que existir ciertos parámetros transversales o generales en los cuales se puedan unir las disciplinas. Claro. Exacto. Ahí está Francisco, Ahí ya. está. Estamos de vuelta. No sé qué había pasado. No Cosas que importa, pasan dale en nomás. vivo. Continúa. Dale, no. Continúo. Continúa nomás, Francisco. Estaba muy embolado y no me di cuenta. Viste que el director se pone a jugar con nuestras imágenes y hace cosas. Ah, no. Solucionado. Entonces, Sí. continuando en lo que me había quedado, creo de que si bien Federación podría armar este núcleo, creo que también es muy bueno definir quiénes van a ser los profesores, porque es distinto enseñar la metodología del deporte que enseñar la metodología del juzgamiento, que es algo distinto. Porque quizás yo, como entrenador, voy a ver que el hombro esté en tal posición, que la cadera esté en tal posición, la pierna libre y todo eso, pero como juez yo me tengo que fijar en otros detalles, si es que dio las rotaciones completas, si es que apoyó el freno o no, si es que un trompo está centrado, no se desplazó, qué vale más, qué error es qué error es más malo, por decirlo así, que otro, empezar a graduarlos. Entonces, todo este alineamiento que deben tener los jueces es importante, por lo que también mencionaba antes de que si yo me quiero cambiar de liga y quiero ir a otra, debo saber de que esos jueces en verdad y tener la tranquilidad de que están preparados. Así que deben prepararse los jueces que continúen juzgando junto con mi cuerpo de jueces, tenemos que seguir actualizándonos, tenemos que informarnos a través de los webinars que están, a través de cursos de diferentes países, si es que se da la opción, leer reglamentos y hacerlo en la práctica, porque muchas veces pasa eso, y qué me ha pasado. Leo reglamentos, pero después llevarlo a la práctica, evaluar 2 minutos versus todo lo que Claro. leíste, es un trabajo continuo que no puede parar, no puede parar. Hay que estar siempre actualizado. Oye, Francisco, Sí. Natalia, vamos a la vuelta con los saludos, ¿te parece? Así es. Y continuamos, vamos a la última pausa y volvemos con Francisco, que realmente muy interesante el tema de los jueces, de su carrera también brillante, imagínate, competidor, ex seleccionado chileno, entrenador, juez ahora. Así que todo un mundo del patinaje artístico, Francisco, felicitaciones. Muchas Vamos y gracias. volvemos, chicos, a la pausa acá en Muppet Roller 2021, el show de los Muppets. Vamos. Estamos. Listo, chicos, último bloque acá con el gran Francisco, un apasionado del patinaje artístico, juez, ex seleccionado, entrenador, un estudioso del patinaje artístico y del juzgamiento. Natalia, vamos entonces con los saludos y retomamos las preguntas a nuestro Así gran es. invitado. Así es, vamos con más saludos. Bueno, aquí Jacqueline Gallagher estaba reaccionando cuando Francisco estaba contando su historia de cómo llegó a ser entrenador, así que saludo para Jacqueline también. Ingrid Sangüesa pone cariños a Jaque y Juli, que son las personas que Francisco nombró, que lo motivaron un poco ahí, lo ayudaron a ponerse como entrenador. Alejandro Sepúlveda nos comenta, en el artístico la federación no ha podido entrometerse en el tema de jueces. Antu Roller, Patín Carrera Coronel, nos manda saludos, saludos para ellos también. José Manuel Galarce Valenzuela, saludos estimados. Jacqueline, ahí nos vuelve a escribir, grande
entre los grandes. Esa es para ti, Pancho, obvio. Grande entre los grandes. Saludos, Nati, saludos, Jacqueline. Sí, aquí empezó a salir mucha gente y empecé a unir todos los cables de conexión y ahora entiendo todo. Gracias a este programa entiendo todo. Agradezco, exacto, agradezco, Fran, que hayas hecho la aclaración de cómo funciona el cuerpo de jueces en la Liga Nacional, ¿ya? Me interesaba que hicieras eso porque yo también formé parte de un cuerpo de jueces, pero no teníamos esa misma participación. Y tú haces la distinción súper necesaria y importante, que es siempre en pro de las deportistas, que también exista con los entrenadores una retroalimentación constante y siempre mirando en el beneficio que tienen las deportistas. Ahora, sí. Francisco, me gustaría que pasemos al tema que, imagínate, uno propone un programa de trabajo y la verdad que esto se va a las pailas cuando hay tanto que hablar y tanto por conocer. Sí, yo creo que esto era muy nuevo para varios. Uno que está dentro es sabido, pero creo que es importante que la audiencia sepa cómo funciona el cuerpo de jueces en el patinaje artístico y es todo un tema. Así que nos cuentes ahora qué pasó durante la pandemia a grandes rasgos en tu rol como juez, en el cuerpo de jueces, con la Liga Nacional, con tus otras ligas, de lo que nos puedas contar de la pandemia. Bueno, respecto a la pandemia que nos estuvo afectando, nos está afectando hasta el día de hoy bastante, sobre todo en el deporte. En el año pasado, en el 2020, muchos de nosotros pensábamos de que iba a durar un mes, dos meses, ya por último un descanso para las chicas, y resulta que no, continuábamos, no podíamos salir, no se podía entrenar. Entonces, yo veía que muchos de mis colegas tuvieron que renovarse. Muchos empezaron a trabajar con distintas plataformas como Zoom y Meet, en los cuales empezaron a ver un trabajo ya de zapatillas, que es el complemento al trabajo en patines, y a actualizar también el trabajo que tenían, porque ahora se daba a distancia. Había tiempo, tenía tiempo más para estudiar el entrenador y para aplicarlo con sus deportistas. Y comienza todo este nuevo proceso de entrenamiento en casa, a mejorar la elasticidad de las chicas, a comenzar a realizar elementos más complejos que se estaban pidiendo, a probar todo esto con zapatillas porque le daba más seguridad a la deportista, y así se mantuvo mientras las pistas estuvieran cerradas. Otras que tenían la opción podían entrenar en sus patios, podían entrenar en estacionamiento, en los edificios, en los espacios comunes, pero de ahí empezaron a ver cómo trabajar. Pero aún así, las deportistas en el patinaje, y yo creo que en la mayoría de los deportes, se empezaron a desmotivar porque no existían estos campeonatos, no tenían un objetivo claro al que ir, que era competir o ver a mis compañeras, o simplemente este hecho de estar juntas en un evento y apoyarse unas con otras, ya era rico igual, un fin de semana participar de esto. Entonces, algunas ligas, en este caso la Liga Nacional, Federación creo que también lo hizo, hay otra liga, que empezaron con los campeonatos virtuales, en los cuales lo que se pedía era que la deportista hiciera un programa en zapatillas, los mismos elementos técnicos, saltos, trompos, piruetas, apoyadas obviamente con este spinner, que es una tabla larguita en el cual el deportista se posiciona sobre él y realiza ciertos giros, que son los trompos, con las dificultades, y los videos los recopilaban las ligas, que es lo que hizo la Liga Nacional, y se evaluaban. Entonces, las niñas se podían inscribir, podían prepararse, estaban al pendiente de si iban a clasificar a una segunda etapa, si es que la liga las tenía. En el caso de la Liga Nacional había una segunda etapa, entonces después se tenían que volver a preparar para ver si es que sacaban el primer, el segundo lugar, dependiendo de los premios. Entonces, los entrenadores nos daban ese feedback, de que era súper bueno de que ahora tuvieran un objetivo. ¿Y qué es lo que hizo? Al menos en las que estoy trabajando, que es la Liga Nacional, lo hizo. Las otras ligas desconozco si es que hubo alguna actividad, al menos como parte del cuerpo de jueces, no trabajó con ellas en ese periodo. Federación sí trabajó, la Liga Intercomunal es la otra, también trabajó. Entonces, quizás hubo un trabajo propio de los clubes, porque algunos también trabajaron con galas. Preparaban a las niñas, se presentaban dentro de los entrenamientos o por Zoom, y ahí veían una forma de motivarlas en el deporte. Y así es como se estuvo. Hoy en día se tenía la esperanza en el 2021 de que se volviera de alguna otra forma algún campeonato presencial, a uno aunque sea,
No se dio. Federación, tengo entendido que propuso un segundo campeonato virtual para ello. Nosotros, como Liga Nacional, realizamos dos campeonatos virtuales el año pasado, en el cual el segundo fue transmitido de forma directa por Facebook. Y ahí nosotros íbamos evaluando al momento, mostrábamos el video de la deportista y evaluábamos con el nuevo sistema, obviamente muy, muy ajustado a lo que se podía realizar, pero con estos nuevos parámetros de juzgamiento. Y así es como al menos se sobrevivió, entre comillas, el 2020. Mira, qué complejo. Bueno, tu experiencia, Francisco, nosotros le hemos preguntado a algunos otros deportistas que han hecho en pandemia y también se han reinventado, han hecho actividades vía Zoom, han tenido a los chicos entretenidos. Hay algunos que se han sumado, otros no les gusta mucho porque lo encuentran que les gusta estar presente ahí de cuerpo presente con su entrenador, etcétera. Pero se ha hecho algo, se ha hecho algo peor, pero es nada. ¿Verdad? ¿No te Sí. parece? Es peor en nada, porque imagínate, esta pandemia tan larga que ya nos está afectando, nos afectó todo el año pasado, que nos pilló desprevenidos a todos, ¿verdad? Y este año continuamos en pandemia, continuamos sin las actividades. Hay que recordar que las comunas tienen distintas fases, para saber en qué fase está uno hay que buscarla, ¿verdad? Y ahí darse cuenta si se pueden abrir o no alguna cancha, como ocurrió este año, por ejemplo, en algunos clubes como Estudiantil San Miguel, que sí pudieron abrir su cancha. Cuéntame un poco respecto a eso mismo, hablemos un poco de las canchas, que es un tema recurrente y que es un tema también que nos tiene como con falta de infraestructura. ¿Qué crees tú que ha pasado durante tantos años? Porque este problema de la infraestructura, tanto para el hockey, patinaje artístico y carrera, mucho también, demasiado, afecta y sigue afectando a estas disciplinas, en este caso al patinaje artístico. No hay muchos recintos donde se pueda desarrollar la actividad. ¿Qué nos falta, según tu visión, Francisco, como entrenador, como juez, para que haya mayor cantidad de recintos? ¿Ha sido un problema de la organización de los clubes? ¿No se ha vendido muy bien la actividad? No hay sponsor, que es un tema recurrente. Nosotros les preguntamos acá a los clubes, pues ¿ustedes tienen sponsor? No, nos dicen, no tenemos. ¿Transmiten las actividades? Sí, a veces, porque uno va a Argentina y los clubes sí tienen sponsor. Si está el local de la esquina, el kiosco de la esquina, que pone su granito de arena todos los meses para cooperar con el club, ¿verdad? Para que se pueda tener un mejor desarrollo. Hacen del club a veces un encuentro social, donde no solamente va el deportista, sino que va el resto de la comunidad. Abren los espacios. ¿Qué crees tú que nos falta, Francisco, para poder llegar alguna vez a eso? Tiempo, tiempo, estoy hablando mucho, Walter, ¿Qué crees tú, Dale, Fran. Francisco? ¿Qué creo yo? Que es todo lo que tú nombraste, todo, 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 todo Ya. influye. Primero, el cómo se mueva un club. Un club hay veces de que tiene que pedir prestada cancha o tiene que entrenar en algún colegio porque no tiene un espacio físico para ellos. Algunos clubes sí tienen la fortuna de tener sus propios clubes, como lo son algunos clubes antiguos, Universidad Católica, San Miguel, Universidad de Chile en su momento también tuvo su cancha, que hoy en día lamentablemente no la tiene por renovación del campus. Y así hay algunos que sí la han tenido, pero otros va a depender mucho de cómo el club se mueva, que tenga este conocimiento de cómo solicitar platas, porque hacer una cancha igual es caro. Entonces, ¿cómo puede pedir ayuda al municipio, al IND, para que le ayuden o le busquen algún sector donde se pueda implementar? Y también el cómo lo ve el público, porque mal que mal, en las etapas más chiquititas, la niñita que está recién empezando lleva a mucha gente, a la abuelita, a la tía, al papá, la mamá. Entonces, ahí se visualiza mucho, pero aún así creo yo de que el deporte debería estar un poco más masificado, al menos de forma virtual, sobre todo con los campeonatos de carácter nacional o donde haya competencia más de los niveles avanzados, en carrera, en hockey y en artístico. Porque si es que se transmitiera, por ejemplo, el campeonato nacional de patinaje artístico de las categorías de los niveles más avanzados, por Facebook o por algún canal de televisión que lo auspicie, el deporte podría llegar a más lugares. Puede que en algunos casos crean que el patinaje artístico está muy reducido como algunos otros deportes piensan respecto al hockey o respecto a carrera. Pero eso también sería algo súper bueno para darse cuenta de que necesitamos más infraestructura. Lamentablemente hay que congeniar en el tema de las dimensiones del material de la pista, dónde se puede patinar, Claro. dónde no, porque hay veces de que para construir algo es mejor
construir quizás una cancha de fútbol o una cancha de cemento pulido y que se trabajen ahí, pueden los vecinos hacer fútbol, básquetbol, voleibol, ¿ya? Entonces, la comunidad también presta mucho sus recintos para la misma comunidad en sí, no para que llegue otra persona a ocuparte tus canchas. Entonces, creo que la municipalidad debe regular los horarios, debe regular los espacios, debe también organizar la logística de cuándo un deporte debe verse favorecido y cuándo otro no. Quizás si tenemos una cancha de baldosa, podemos tener horarios para hockey y para patinaje. Entonces, toda esta organización también se ve muy de la mano en respecto al club y respecto a la municipalidad, por ejemplo. Es todo un tema, la infraestructura. Natalia, ¿tú ibas a leer algo? ¿Hay una pregunta por ahí? Sí, hay una pregunta. Hay una pregunta que me gustaría leerle a Francisco. Bueno, primero Ingrid nos escribe, Ingrid Sangüesa nos pone, excelente programa, felicitaciones, gran invitado. Y Rafael Mariano Suárez pregunta, hola Francisco, un abrazo gigante. Te pregunto como entrenador de patinaje de un club, ¿cuál ha sido el aporte real que existan las ligas fuera del deporte federativo, ya que desde que tengo vida en Chile, de este hermoso deporte siempre ha sido federado? Y si queremos que Siempre, sí. crezca, Sí, ¿qué? dale, no, dale. Sí, dale, es que decía, siempre he sido, él ha sido federado siempre. Ah, pero él ha Ajá. sido, perdón, he sido federado. Y Claro. si queremos que crezca, nunca he visto un real aporte del mismo hacia el deporte federativo. Siendo tú entrenador y preparador de deportistas federados y hoy ser juez de estas ligas, ¿qué opinión te merece esto? Ya, gracias Rafa por la pregunta. Rafa lo conozco desde que yo patino. Rafa ha estado siendo entrenador del Club San Miguel muchos años, muchos años. Y tiene mucha razón, porque creo de que se están generando muchas ligas, pero que están un poco separadas por la federación. Me corrige igual si es que me estoy alejando un poco de la pregunta. Creo de que debe haber un nexo entre las ligas y las federaciones, porque la idea es que en alguna se pensó en algún momento, yo escuché también de algunos entrenadores, que se quería de que las ligas fueran como la base para entregar un juzgamiento inicial, que las niñitas comenzaran a entrar al mundo del patinaje y de ahí empezar a potenciar la federación, porque de esa forma también íbamos a tener un grupo más grande para ser un país competitivo en el patinaje artístico. Si nos vemos disgregados, si vemos muchas ligas y los clubes se comienzan a ir a todos lados, como país nos vamos a empezar a disminuir en la cantidad. Ahora bien, hay clubes que todavía habían sido federados, que trabajan directamente en federación y que han sabido llevar a sus niñas a un excelente nivel. Pero creo que también hay que tener la visión de que hay deportistas que no quieren llegar a competir a nivel nacional ni a internacional. Simplemente en algunos casos quieren participar del deporte, quieren ver cuán lejos llegan y eso también lo va a evaluar su propio entrenador. Ahora, se debe dar la oportunidad de que de las ligas, si hay un buen nivel con estas deportistas, además de motivar a sus propias compañeras dentro del nivel, dentro de la liga en sí, llevarlas a federación para potenciarla, porque creo que federación es el encargado de llevar un buen número de deportistas en las diferentes modalidades para participar a nivel internacional. Entonces, no sé si es que me alejé un poco de la pregunta, Natalia, que me Hasta empecé. ahora no nos ha escrito nada, Rafael, así como Francisco Sí, no me Rafa. respondiste, no, no. Eso. Si Oye. no respondí, Rafa, rétame. Está Bartel, bien. ¿Sí? hay que poner la cápsula. Sí, vamos con una cápsula que dejó nuestro psicólogo deportivo Fernando Farías, dejó una capsulita ahí, así que vamos, Sergio, con la cápsula. Vamos al tiro. Un momento. Vamos a seleccionar. Compartir audio. Y cuya Fernando. Fernando, no sé si la revisó, pero yo la tiro igual, Hola amigos de todos los Muppets, ¿cómo están? Esta vez no vengo a hacer una pregunta, sino que vengo a iniciar una nueva sección que tiene que ver con hablar de psicología, psicología del deporte propiamente tal. En mi rol de psicólogo deportivo vamos a tratar de implementar algunos tips o consejos para deportistas en estas situaciones de pandemia, ¿ya? Para ver cómo podemos ayudar. Creo que lo primero es reconocer qué es lo que nos está pasando. Y frente a eso, hoy día vamos a hablar de las reacciones psicológicas
producto de la abstinencia al deporte, ¿ya? La situación de pandemia nos ha puesto en abstinencia deportiva importante. Ojo, que no estoy hablando de actividad física, y hay que hacer una tremenda distinción. Mucha gente comete el error de decir que practica deporte porque sale a trotar, porque hace ejercicio en su casa, etc. Y lo que está haciendo, la verdad, es actividad física. Frente a ello, el deporte debe tener también reglas y competencia. La actividad física más reglas y competencia es lo que entendemos por deporte. Hoy ha disminuido drásticamente la participación deportiva. Y frente a eso hay 5 reacciones emocionales que hay que detectar y hay que tener en cuenta para tratar de manejarlas. Una es la agitación. Normalmente podemos estar más activos e inquietos producto de esta abstinencia deportiva. Ocurre porque el cuerpo está con ciertos neurotransmisores que se disparan propiamente en el deporte, cierta activación física, y que esta no se está dando de manera regular. Entonces puede ser que se desordene nuestra activación. Por lo mismo, otro punto es la ansiedad. Ansiedad. Una segunda reacción. Pensar constantemente en el deporte, no poder concentrarme en lo que tengo que hacer aquí y ahora y estar pensando en lo que fue el deporte o lo que va a ser el deporte en algún momento, estar fuera del presente. Un tercer elemento es la fatiga. Curiosamente, el disminuir la actividad física y la carga deportiva ha generado también una sensación de cansancio, inclusive sensaciones de desorganizaciones del sueño o sentir que el sueño no repone mis energías diarias. Esto disminuye drásticamente la activación. Una cuarta reacción psicológica es la tristeza, ¿ya? Una reacción que está asociada a las emociones y los estados anímicos. Uno comienza a sentirse limitado. Siente que esta prohibición a hacer lo que normalmente hacíamos está dañando ya no solo la reglamentación propia del deporte, sino también me está dañando emocionalmente. Y finalmente, una de las cosas que suceden es la racionalización. Si el tiempo se prolonga, comenzaremos a pensar, por ejemplo, que no es tan importante hacer esto, tratar de darnos explicaciones que a lo mejor no siempre son particularmente efectivas, que no es para tanto lo que está pasando, que no exageremos, o tratamos de buscar muchas explicaciones racionales que nos hagan pensar mucho y nos generen dolor de cabeza, nos generen tensión psicológica. Entonces, la racionalización es otra de las 5 reacciones que se dan producto de la abstinencia del deporte. Mi recomendación, primero, reconocer las emociones y segundo, conversarlas con otras personas. Creo que la comunicación es fundamental en este sentido. Y ahí aparece un concepto que vamos a desarrollar en otra cápsula, la contención emocional. Nos vemos en una siguiente cápsula y saludos a todos los invitados del show de los Muppets. ¡Éxito! Ansiedad de tenerte en mis brazos. Muy buenas, felicitaciones a Fernando Faría, nuestro psicólogo deportivo, por su cápsula, muy 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 buena, excelente. ¿Qué te pareció, Francisco? Muy buena, sobre todo en este periodo, es muy necesario como entrenador, como papá, empezar a meternos en el tema de cómo se están sintiendo nuestros deportistas en casa, cómo los podemos ayudar. Entonces, es muy muy necesario ahora empezar no solamente a embobarnos en el tema del deporte en sí, sino que todas las aristas de que van a influir en un deportista sano, mental y físicamente. Claro. Oye, hay unas cosas acá, uno escrito, Natalia, si los puedes tú leer. Así es, hay repercusiones. Mensajes. Te cuento. Me salió raro como hay unas cosas acá. No, sí. Unas cosas raras, que no entiendo. Claro, hay música, unos mensajes. La música del video que es del muy video. Poca gente le ansiedad. La conocía. Sí, ese era Albert Hammond. Años yo 70 creo. Y 78, 80 por ahí. Vamos, entonces, Natalia, ya. Vamos. Volvamos al 2021, por favor. Javier Guzmán nos dice, Francisco es un seco. Yo concuerdo con ella, creo que después de esto, sí, Francisco la lleva. Habían muchas cosas ocultas que yo no sabía y por Dios que hay contenido ahí, Francisco. Alejandro Sepúlveda nos pone, patín artístico, federado 27%, no federado 73%. Me imagino que esto tiene relación con lo que
estábamos hablando con lo que hay, con lo que en cada una de las dos aristas. Es cierto. Jacqueline Gallagher, bien, la ya que nos comentó también, creo que ese ha sido el gran aporte de las ligas no federadas, entregar y facilitar el acceso de un deportista a la élite de la federación, y gracias a eso, hoy en día, la federación tiene tantas deportistas. Sibel Martínez, creo que la federación ha sido muy cerrada para con las ligas, pero a pesar de eso, muchas deportistas que se han formado en la Liga Nacional actualmente compiten en la federación. Por lo tanto, las ligas han sido un aporte para las competencias federadas. Mira, oye, Francisco, disculpa, uno puede estar en las dos partes, ¿verdad? Puedes estar federado y competir también en las otras ligas, o te ponen problemas si eres federado en algunas ligas, por ejemplo. Yo sé que sí, o sea, se hace, lo hacen algunos clubes, no sé si lo tienen permitido, por eso no voy a dar nombres, pero sé que lo hacen porque en unas ocasiones los clubes tienen ciertas deportistas que son de un nivel más bajo, en el cual prefieren llevarlos a unas ligas para que se sientan cómodas y cómodos, y partir desde esa base. Entonces en esa base hay veces de que muchas deportistas se quedan en lo que es una liga. Pero también se da el caso en que o el club completo participa de federación, o la mitad del club en federación, la mitad del club en liga, o todo el club en liga. Se da. Ahora que se permita, no lo sé. Espero que se permita, porque es un aporte a las deportistas, es algo súper bueno. Otra vez me pegué. Sí, pero sigue hablando nomás, Francisco. ¿Me pegué? Sí, va bien. Sí. Bien. Ah. Y todo negro. Sí, yo creo que eso, creo que si es que se llega a prohibir, no sería algo bueno. Creo que las deportistas deben tener la opción de competir en una y o en la otra, porque es donde ellas se sientan más cómodas. Si quieren a un nivel dar el salto y participar en federación, háganlo. Y si federación lo permite en ambos lados, mejor todavía. Si en verdad no van a perder nada. Esto desde mi punto de vista. Oye, sí, pues tendría que haber libertad de participación. Dime, Sergio. Yo me voy a poner como la Natalia, porque hay un mensaje ahí que lo ha repetido Alejandro Sepúlveda. Te está preguntando cuántos chilenos en el Panamericano de Artístico de Ecuador, que se inició ayer. ¿Hay o no? La verdad, no lo sé. No, en verdad no me he informado del Panamericano que se está realizando en Ecuador. Creo que no, pero es que sería mentir, no, desconozco. Bueno, alguien que pueda, que sí, sepa, que pueda postear, que esté participando aquí, que nos comente en el chat. Se llama chat, claro. Walter, ¿eh? Claro. No son escritos. Bueno, si puedo contar algo a lo que decía Natalia un rato atrás. Yo ahora sentado como juez, creo que les recomiendo a todos, público, deportistas y entrenadores, que en verdad no linchen tan rápido a los jueces, no le echen la culpa de una, porque como mencionaba Natalia, hay veces de que estamos desde las 8 de la mañana hasta, en algunas ocasiones extremas, porque el programa se atrasa, una, dos, hasta la madrugada. Entonces, el juez está sentado todo el rato. Yo por eso instauré en la Liga Nacional y en todas las que trabajamos que cada 2 horas y media debe haber un break de 10 minutos, porque el juez necesita despejarse. Así es. Entonces, confíe igual en lo que está haciendo su juez. Si tiene la duda, acérquese a él, porque usted como entrenador, yo como entrenador también que voy a federación, estoy ahí cuando mi deportista compite y me voy. Yo no estoy las 12 horas, 15 horas en todo el campeonato. Y atento, que eso es lo otro, yo veo solo a mi niña. Muy pocas veces veo a toda su competencia con un ojo crítico de juez. Entonces ahí trate de buscar cómo conversar con su juez, que eso es muy importante, y que ojalá él también se va a responderle de buena forma, que eso es súper importante. Natalia, ¿tienes alguna última pregunta para Francisco, que ya vamos a ir cerrando el programa? Mira, más que pregunta, quiero no dejar sin leer los mensajes. Felipe Maturana, dale. Nos escribe: la comisión técnica cuidando a los deportistas y por el hecho de no tener la posibilidad de hacer selectivos, se tomó la determinación de no asistir a Ecuador. Es para cuidar a los deportistas y a los técnicos. Gracias, Felipe. Gracias. Rafael Mariano Suárez: no hay. Gracias también, Rafael. Alejandro Sepúlveda también nos confirma la misma información, que no hay.
Felipe Maturana nos agrega, y por suerte que no se pensó en participar porque ahora con las fronteras cerradas no se podía ir a competir. No se consideran viajes esenciales. Esenciales, claro, de todas maneras. Oye, a mí me parece muy interesante de que Alejandro Sepúlveda haga la pregunta y la contesta él mismo. ¿Ah? Y la contesta. Está bien, ¿eh? Claro. Está buena. Está bien. Buena. Activo. Sí. Está buena. Oye, Natalia, ¿alguna otra comentario que le quieras hacer a Francisco ya despidiendo? Ya tenemos que cerrar, así que ya no hay tiempo para más preguntas. Creo que se me quedaron muchísimas en el tintero. Me encantaría poder seguir ampliando esto. Sabía que iba a dar para mucho, pero estoy súper satisfecha porque creo que abrimos una arista que no sé si se había dado tan así en el programa, de saber con tanto lujo y detalle cómo funciona el cuerpo de jueces en esta disciplina del patinaje artístico, que yo creo que es una de nuestras funciones también como programa. Creo que tenemos que informar a la audiencia, a la gente que está siguiéndonos y que realiza estas disciplinas, cómo funcionan. Hemos descubierto también que la poca información es lo que hace que la gente no sepa, no esté enterado, no esté informado y esto no se masifique y no tenga un mayor, que suene más fuerte estas disciplinas. Así que esto nos ayuda mucho para que la gente se entere de esto. Francisco, nada más que agradecer tu buena voluntad, esto está preparado de hace mucho tiempo y tuviste la disposición de estar cada uno de los días que quisimos conversar contigo, así que gracias por tu tiempo, gracias por toda la información, eres un seco, lo comparto con toda la gente que lo ha escrito, ya lo supe yo porque lo trabajé contigo, pero ahora me queda clarísimo. Sigue así, gente como tú es lo que se necesita para generar grandes cambios, independiente de estar federado o no, yo también ahí tengo mi visión y mi opinión, creo que la federación no lo es todo, es importante, pero también sí. Lo más relevante es que uno elija una disciplina o un deporte como uno se sienta cómodo, y si uno quiere tener una liga para perfeccionarse a su manera y con su entrenador, creo que también está perfecto. Hay para todos los gustos y lo importante es que ambas partes tengan el apoyo y puedan trabajar con sus deportistas para hacerlas crecer en lo que necesitan. Así que gracias, okay. Pancho. Dejo invitado, aprovecho a los entrenadores, ya sea de la Liga Nacional o de las otras ligas que nombró Francisco, que se acerquen a nosotros, que nos busquen a través de nuestras redes y que nos cuenten su experiencia. Nos falta saber eso. ¿Qué pasa y qué ha pasado con esta pandemia a nivel de los clubes? Uh-huh. Ok, Natalia, muchas gracias. Sergio. Muchas gracias a Francisco. Hoy estoy moviendo todo aquí con el golpe de la mesa. Y nada, por recordarle a la gente, oye, nos faltaron las fotos de Francisco, voy a ver si las puedo poner al tiro, denme un segundo. Ah, mientras habla. Sí, denme un segundo. Ya. Vamos a ponerla al tiro. Un momento. Vamos a ver dónde está. Ahí está la foto. A ver, veamos la foto de Francisco y que nos comente alguna de las fotitos esas. A ver quién es eso. Esa fue en el último. La última presentación que tuvimos como show a cargo de Daniela Trincado, que fue nuestra entrenadora del club SDA. Y ahí estuvimos preparándonos, competimos a nivel federado con el show, con un grupal, por decirlo de otra forma, llamado Chernobyl. Entonces la idea de estos shows es justamente hacer una representación la cual el público sepa bien la trama, que les quede claro simplemente con la actuación, además de mostrar nuestra habilidad en patines. Entonces ahí estábamos en el preciso momento cuando el reactor empieza la música del reactor de emergencia y ahí estaba yo con Vale, mi compañera y amiga, ahí huyendo de ese sector. Esa era la idea de ese momento. Ah, mira. Ahí está todo el grupo completo con la malla oficial del club SDA. Ahí están Nicolás, Asmi, Katia, Ananda, Vale, Fer, Maca, creo que las nombré a todas, todos. Ahí estamos el grupo completo. Ahí estoy yo ahí con la capa del reactor. ¡Qué buena! Eso fue, esas fotos, las dos últimas, la primera y la tercera, en la gala de despedida de Francisca Cabrera, donde vinieron patinadores de Argentina, de España, ahí fuimos invitados a participar.
Y ahí, si no me equivoco, eso fue el primer campeonato de Coquimbo, me parece que sí, del 2020. Justo antes, nosotros veníamos de vuelta a Santiago y ahí anunciaron el tema de la pandemia, que fue Oye, el primer campeonato del hay 2020. que destacar que el acto de la Pancha Cabrera lo transmitimos nosotros. Está ahí en Sí, Facebook, en completo. nuestra fanpage. Dura como 3 horas, si lo quieren ver los que no lo han visto. Muy bueno para que lo vean los que están viendo el programa ahora. Ahí estaba en un campeonato del Club Rocarazo de Mayra Flores y fuimos entrevistados por, si no me equivoco, la municipalidad de Buin. Y ahí estaba yo como árbitro dando la respondiendo las preguntas. Ahí juzgando en mi calidad de juez o de árbitro. Ahí está en el GOM. Ahí estoy en el No. GOM, sí. Creo que fue en el Nacional de la Liga Nacional, en el 2018. Ahí con parte del cuerpo de jueces, con de izquierda a derecha Sebastián, Tami, Catalina y Camila al lado derecho. Esa fue una foto cuando viajé a Colombia, a Medellín, a competir en figura. Oye, Ahí pero hay ahí. muchos que hoy en día son entrenadores y siguen algunos como deportistas. Oye, pero ese no es Francisco, ¿o no? Falta más todo ahí. Mandaste otra Ahí foto, está. Francisco. La fotoshopia. Esta foto chopia. Ahí comparte también del cuerpo de jueces, del que hubo años atrás. Ahí Carla Lecaros, que también fue parte de la Liga Nacional. Claudia, que también continúa como calculista. Vale. Momento. Ahí. Ahí estoy con mi hermana, porque como todo esto es familiar, entonces con mi hermana, año a año después de que mi abuela falleció, Gema González, se hace un campeonato en conmemoración a ella, todos los años desde el Mira. 2003, Ah, tengo mira, qué entendido. bonito. Qué lindo. La Copa Gema González, organizada por el Club Mira. Universidad de Chile. Mira, no tenía idea. Y eso fue ahí hace 2 años, 3 años creo. Ahí estaba en Talcahuano, compitiendo en figuras, en esto En de los figura. círculos, de seguir el Ya. recorrido. Ahí fui representando a Chile, en Talcahuano, en la tortuga Talcahuano cuando aún no se inundaba. Mira. Ahí Ahí, con el ¿dónde Club está? Universidad de Chile, en uno de los grupales que había organizado Sibel, que era el de la máscara. Ahí están los policías, los bailarines, y a mí me dejaron como la máscara. Oye, pero ¿y cómo te pintaron te pintaron Con la cara? pintura de como esta de teatro y un gorro de natación, y ahí lo pintaron encima. Ah, Mira. ya. Ahí mi mamá ingeniándoselas con todo eso. Ahí fue el primer campeonato en que llevé al Club Pirque a competir a San Miguel. Mi primera vez como entrenador. Ahí está el show, el Chernobyl, en el Campeonato Nacional del 2019 donde salimos primer lugar. Ahí también con las máscaras que nos poníamos, las máscaras de gas. ¿Y ahí? Y ahí tuve la fortuna de que la Federación de Hielo, que es muy nueva, que lleva 3 años, bueno, en ese periodo cuando me invitaron en el 2019, era su tercer nacional, me invitaron a evaluar el campeonato nacional de la Federación de Hielo, en Mira. Rancagua. Muy, muy nuevita. Ahí Katherine, a la derecha de la foto, ella competía en Estados Unidos, se vino acá a Chile a ayudar con todo el tema de la federación y vive hoy en día en Chile. Y a la izquierda, no recuerdo el nombre, pero es un juez de hielo de Argentina. Y ahí estuvimos trabajando en 0 grado de Rancagua. Mire. Bueno, y ahí volvemos. Oka. Qué bien. No, hay todo un mundo, ¿ah? ¿Eh? Todo un mundo del patinaje artístico. Sí. De todas maneras. Oye, Francisco, bueno, no tengo más que en nombre de todos los del programa agradecerte por tu tiempo. Primero, tú sabes que el tiempo, como lo digo siempre, es algo que nunca se puede volver a recuperar. Y nos has dado parte de tu tiempo hoy día contándonos todo esto, tu pasión por el patinaje, por ser juez, por entregar tu experiencia, etcétera. Es todo un mundo. Esperamos contar contigo más adelante en otro programa. Creo que nos quedaron por un montón de cosas más por saber, por interiorizarnos mucho más del mundo del patinaje artístico. Así que te reitero, darte las gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por responderle a la gente que mandó sus preguntas también, etcétera. Y ojalá tengamos un mejor patinaje artístico el 2022, ya pensando
en una nueva normalidad. Espero que no sigamos con el tema de la pandemia, que estemos ya todo el mundo vacunado, que nos salga otra nueva cepa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, por tu pasión, por el patinaje artístico. Somos tus hinchas, eres un ícono a seguir, ¿eh? Pero Muchas gracias sí. por todo, ¿eh? Bueno, gracias a Agradecido, muy ustedes. agradecido. Vamos a hacer unos pendones para. Exactamente. Oye, Gracias a yo quería. todos. Sí. Muchas gracias, Francisco. Yo quería ¿Ya? comentar una cosita ahora, al ¿Ya? último, que ¿Ya? es una. ¿Cómo se llama? Yo tengo aquí documentos y podríamos comentarlos en algún momento, porque, por ejemplo, aquí tenemos el ¿Ya? listado de los beneficiados de la disciplina del 2021. Y aquí ¿Ya? aparece hockey, patines, patín carrera y ¿Ya? patinaje artístico. Y ¿Ya? hay tres modalidades acá. Hay individual, colectiva y online. Y las tres, ¿cómo se llama? Los tres motivos de las financiaciones, para formación, para el deporte, para deporte recreativo y para deporte competición. O sea, yo pienso que todas estas cuestiones que le estoy contando, podríamos hacer un programa completo de cómo los clubes pueden buscar financiamiento, de cómo no tienen Claro que que pasar sí. necesariamente por las municipalidades, porque las municipalidades también reciben fondos del IND. Así que, perfectamente, si alguien quiere, yo pienso que es motivo para hacer un programa. ¿O no, Bueno, Bartolo? de todas De maneras, todas maneras. de Yo todas creo que maneras, de tenemos, todas maneras. Sería sí. bueno para orientar a los clubes, a las nuevas instituciones, a las que se van a crear más adelante, para poderlos ayudar para que tengan un buen comienzo y puedan postular a todas estas especies de proyectos y cosas para recibir fondos para poder desarrollarse como corresponde. Así que gracias nuevamente, Francisco, Natalia, nos estamos viendo el próximo lunes, si Dios quiere. Sergio, lo mismo, acá en los Muppet Roller 2021, el show de los Muppet. Muchas gracias a todos y a los que nos escribieron, ¿eh? Nos vemos, Francisco. Muchas Nos gracias. vemos, gracias por la Chao, chao. invitación. Gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao.